Le damos la palabra al doctor Sebastián Laspiur, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un lujo y escucharlos a todos y realmente haber tomado contacto con este proyecto unificado. Que, bueno, un poco para contextualizar que el tema es grave, ¿no? El tema es muy serio. La obesidad es una pandemia, es una verdadera pandemia que tiene varios años y que la curva de crecimiento, ahora que estamos hablando mucho de curvas, está en ascenso, no estamos ni siquiera en una meseta ni en un descenso, y esto tiene que ver con algo que ya se ha identificado mucho mejor que hace algunos años, no tiene muchos años el entendimiento mejor del problema, tiene que ver con que ha migrado la forma de alimentarse de las personas hacia alimentos más procesados o ultraprocesados con alta cantidad de azúcar, grasas y sal. Y un poco siempre uno haciendo comparaciones con algunas políticas públicas que fueron muy efectivas como el tabaco, hay que tener en cuenta que durante décadas intentó que el tabaquismo se reduzca a través de la educación de las personas, pero realmente se empezó a ganar la pulseada cuando se empezó a regular, ¿no? Cuando se empezó a regular el tema de la publicidad, la etiqueta del tabaco, y esto enseñó mucho para la salud pública, y es que por eso que dentro de las principales acciones que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recomienda para combatir esta pandemia, y digamos, sincerando, ni siquiera para reducir la prevalencia de la obesidad, sino para intentar detener la curva de ascenso, que es muy empinada, dentro de las políticas está la estrategia de plan y el plan de acción de la Argentina, de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene que ver con cuatro cosas: con un etiquetado frontal claro, con impuestos a las bebidas azucaradas, con proteger los entornos escolares y con proteger de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos no saludables a la población infantil. Vemos que este proyecto unificado toma en cuenta muchos de estos aspectos, gran parte de estos aspectos, así que consideramos que es urgente y es imperioso hacerlo, sobre todo en contextos de pandemia, donde el problema de la malnutrición seguramente se vea agudizado y afectada. En Argentina están muriendo 140.000 personas al año por problemas derivados de la mala alimentación. Son las muertes ocasionadas por diabetes, enfermedad cardiovascular, algunos cánceres que se asocian directamente a la mala alimentación y muertes ocasionadas por la obesidad. Y justamente, como la asociación de estas muertes del problema sanitario tiene que ver con el exceso de azúcar, grasa y sal, las regulaciones efectivas son las que alertan a la población sobre el consumo de estos nutrientes críticos, azúcar, grasa y sal. Por eso otros tipos de etiquetados frontales que ha sido promovido por incluso en otros países, también por la industria y por algunos espacios, no son efectivos, porque digamos la enorme morbimortalidad que se está dando en estos momentos en este continente y en el mundo tiene que ver con el exceso de estos nutrientes críticos. Y por eso tenemos bastante bien estudiado, hay muchas experiencias internacionales. Chile fue el primero, recién habló el senador Gilardi, donde intentó hacer una fuerte apuesta regulatoria a controlar este problema, y la verdad que ha tenido mucho éxito. Lo que tenemos mucho más presente hoy, y estamos hablando de estos últimos años, de cuáles son las políticas regulatorias que hay que hacer, y tenemos más presente a nivel del etiquetado cuál es el etiquetado realmente efectivo. Y un etiquetado efectivo es que sea sencillo, que sea simple, que sea comprendido por todos, por niños, y que alerte a la población de los nutrientes críticos, azúcar, grasa y sal, para que ellos lo puedan seleccionar y ejercer sus derechos como consumidores. No es otra cosa que eso. Y lo que se vio en muchas pruebas de investigación y de Argentina que realizó también durante el 2018, que el etiquetado más efectivo es aquel que es un octágono, que dice exceso de nutrientes críticos, azúcar, grasa y sal, y no dice alto, que dice exceso,
que sea negro, que tiene un reborde blanco para diferenciarlo bien del resto de la etiqueta, y que también se basa en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que delimita cuáles son los niveles críticos por los cuales la persona, el consumidor y la población debe estar alertada para poder elegir más eficientemente y con más autonomía y derechos los productos que consume. Y el que ha demostrado cambiar el perfil de compra y de consumo, y Chile es un ejemplo porque es el que más experiencia tiene en esto, es el etiquetado octagonal. Así que otros, cuando se intenta poner mucha más información o colores en una etiqueta, digamos, directamente va a perder su eficacia. La información nutricional está atrás del envase, y lo que se intenta es cumplir un objetivo sanitario, que es justamente eso, que la población elija correctamente y pueda seleccionar con toda libertad los productos que pueden dañar a la salud, porque es lo que más morbi y mortalidad ocasiona en este momento en el mundo, el consumo de productos con alta cantidad de azúcar, grasas y sal. Una de las cuestiones que nosotros consideramos que el Mercosur, en su resolución 46003, lo tenemos estudiado también en el apoyo a otros países del Mercosur, contempla la información complementaria. No estamos ninguno de los países que formamos parte obligados a armonizar la información complementaria. Esto incluso se vio claramente en Uruguay, que estableció su etiquetado frontal, y recientemente, la semana pasada, en Brasil, que por desgracia estableció un modelo de etiquetado frontal que no es el mejor para alertar a la población del exceso de productos que contienen exceso de nutrientes críticos. Así que hoy tenemos la suerte que no se tenía hace no muchos años, que sabemos qué es lo mejor para cuidar a la población, sabemos por dónde está el punto para atacar la epidemia de obesidad. Tenemos mucho más claramente, por las encuestas que ha hecho el Ministerio en los años anteriores, de Salud Escolar, de Nutrición y Salud, cuál es el impacto y la dimensión de la pandemia, y sabemos que solo con la educación alimentaria y con la autorregulación de la industria no se logra torcer la pendiente de crecimiento de esta pandemia. Y sabemos que es urgente. Ustedes vieron que por la encuesta que tiene el Ministerio de Salud de factores de riesgo, desde el 2005 a la actualidad, más del 75% aumentó la obesidad en las personas y sobrepeso. Y esto no puede deberse a una falta de educación, no puede deberse a alguna razón extra que la gente se deseducó. Esto se debe al incremento, y tampoco es que come 80% más de alimento. Justamente lo que se debe es que incrementó el consumo de alimentos ultraprocesados con nutrientes críticos, con exceso de azúcar, grasa y sal, que tienen también características adictivas y que también desplazan a los alimentos que son sanos y nutricionalmente importantes. En esto es importante destacar también que la dicotomía entre industria y salud no se da en estos casos, porque la industria en Argentina, Argentina es un gran productor de grandes alimentos sanos, ¿no? Y cuando hay un producto alimentario que tiene jarabe de maíz de transfructosa y colorantes y que se vende como naranja, la población primero no tiene por qué saber qué significa la sigla JMAF, ¿no? Que es jarabe de maíz y que casi ni se lee que esté atrás. Cuando hay un incremento del mercado de ese producto, lo que sucede también es que hay un productor también de naranjas y hay economías regionales que también pueden estar siendo dañadas por ese desplazamiento del consumo del patrón alimentario poblacional, del consumo de alimentos frescos y de economías regionales con el consumo de alimentos ultraprocesados. Así que, sumado a esto, hay una declaración del ministro del Mercosur del 2018, creo que fue, donde todos los ministros del Mercosur pidieron a los países que avancen en lo que consideran sus mejores niveles de etiquetado frontal de advertencias. Así que creemos que se está en una oportunidad muy importante para avanzar en el derecho de las personas y sobre todo para intentar
de tener la tendencia epidemiológica que significa crecimiento acelerado de la obesidad en estos últimos años, ¿no? Esto es un tema urgente, este es un tema crucial. Creemos que la postergación lo único que genera es más morbimortalidad y enlentece la acción de los problemas, de la acción para resolver los problemas. El relator de la ONU de los derechos de salud recientemente, hace un mes, publicó también una declaración, yo se las puedo alcanzar, que justamente recomienda a los países avanzar sustancialmente en los sistemas de etiquetado frontal para garantizar los derechos de las personas, para proteger los derechos humanos y sobre todo para, como una medida esencial y central de salud pública, que lamentablemente no es la única, y por suerte el proyecto unificado contempla algunas de otras medidas que son necesarias, pero evidentemente sustantiva. Es muy difícil avanzar en otras políticas como el tema de regulación en haga que las políticas a nivel de las escuelas, por ejemplo, puedan tener una política muy asertiva en decir qué productos pueden ser ofrecidos o no en un establecimiento escolar. Eso lo da un etiquetado frontal. Así que, bueno, celebramos y creemos que es muy importante que haya una unificación. Sé que son muchos partidos involucrados en esto. También ocurre lo mismo a nivel del Senado y también que esté en altas agendas del Ejecutivo con este contexto tan complicado. También es algo muy, muy plausible para celebrar y para apoyar con mucho énfasis. Y bueno, estamos a disposición ante cualquier coyuntura y circunstancia que tenga que ver con la información regional también que está disponible y la experiencia internacional en materia de aplicación de estas medidas en otros países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián Laspiur. Les comento, estamos organizando